Andaluces, yo diría también los españoles a nivel general, se están haciendo una pregunta y es ¿con quién se vive mejor? Y yo creo que ya tienen la respuesta encima de la mesa, ¿no? ¿Se vive mejor con un PSOE, el más corrupto de España, que es el PSOE de Andalucía, el que perpetró el mayor caso de corrupción de España y de Europa, que son los de Andalucía? ¿O se vive mejor con un centro-derecha, con un Juanma Moreno que está consiguiendo crear empleo, que está consiguiendo aumentar la productividad de Andalucía, que está consiguiendo que en Andalucía, pues efectivamente, haya más autónomos y más empresas, se estén creando más autónomas empresas que incluso en Cataluña? Es decir, se están dando cuenta que bajar impuestos, pues efectivamente, eso repercute en que los andaluces, en que los españoles tengan más dinero en sus bolsillos. ¿Se están haciendo esa pregunta? Es decir, como una empresa se hace el balance de coste-beneficio, pues de forma subjetiva los andaluces están haciendo también un balance. ¿Con quién se lleva mejor? ¿Con el PSOE o con el Partido Popular? Y creo que se está demostrando pues, bueno, pues la respuesta en Andalucía. Sí que es cierto que también Vox está teniendo muy buen resultado, con lo cual también se potencia, como antes decía Juan, pues esa alternativa absoluta a la izquierda, porque yo quiero entender esto, digamos, como una alternativa a la izquierda, ¿no? Una alternativa al socialismo, una alternativa pues a una ideología que solamente conlleva, lo estamos viendo a nivel incluso nacional, no solamente en Andalucía en su momento, trae miseria, trae desempleo, trae corrupción en no pocos casos, etcétera. Con lo cual yo creo que se está potenciando una auténtica alternativa en Andalucía, una alternativa absoluta de la mano de Partido Popular y de la mano también, por supuesto, de Vox. Y los andaluces están hablando, pero esto hay que entenderlo también en clave nacional. O sea, yo vengo repitiendo en las últimas tertulias en las que he estado que esto es el inicio del fin de Pedro Sánchez. Y yo considero realmente que a quien más le afecta el que Pedro Sánchez esté ahí en esa campaña, o que en este caso no esté participando de forma activa en esa campaña, no es a Espadas. O sea, no le afecta a la figura de